Implementación de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo del arroz. Yo ya he venido con ciertas inquietudes del sistema, pues, de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Y he estado tomando unos cursos en el SENA anteriormente y me certifiqué con el SENA también para el tema de buenas prácticas, con el fin de poder avanzar y poder desarrollar un proceso donde uno pueda mostrar que el arroz realmente es viable en todo sentido, viable económicamente, viable socialmente y viable ecológicamente. Y de hecho, pues para eso se necesitan cifras, números y registros. ¿Y qué mejor cosa que las BPAs? Me ha obligado a organizarme mucho más, ¿sí? A ser más estricto con el manejo de la información, aunque yo todo lo tengo digitalizado, llevo pues el control de todos los costos y todo, de lote por lote y todo, pero hay cierta información que se requiere adicional, ¿sí? Que me ha servido para seguirme organizando. La disposición ha sido total de parte de él. Hemos contado con todo el apoyo. Las opciones, las opiniones que le hemos dado, las aplicado, las sugerencias, o sea, todo lo que se ha hecho mediante la implementación de la norma para mejorar el trabajo en su finca y la calidad de vida de sus trabajadores, se ha implementado sin ningún problema. Don Bernardo también nos contó cómo el haber implementado el programa AMTEC en sus cultivos le ha facilitado el camino para lograr la certificación. Todos los avances que se han dado entre el mismo proceso del AMTEC, ¿sí? Sí han permitido y facilitado todo este proceso. Y obviamente, gracias a FEDARROZ, se ha podido, digamos, ya dar el paso definitivo para la certificación. La obtención de la certificación en buenas prácticas agrícolas es un reconocimiento para los agricultores que han decidido caminar hacia la sostenibilidad en su cultivo de arroz. La implementación del programa AMTEC en sus fincas no solo les permite alcanzar la competitividad, sino que los impulsa a la producción agrícola sostenible.